Cuarto capítulo de Galería Hoy, esta galería virtual que ayuda a todos los artistas en este momento tan difícil que es la pandemia. Hoy, en un contexto de fase 2, tenemos la posibilidad de poder salir a conocerlos y estar en esta hermosa galería que hoy nos brindan artistas abstractos. Hemos tenido la oportunidad de que la gente conozca, se informe y por supuesto pueda aportar a los artistas que están viviendo un momento muy difícil. Así que a todos y todes les decimos que nos escriban acá al correo que va a aparecer en pantalla para que nos puedan mandar sus obras. Galería Hoy, la primera vitrina virtual que cruza fronteras, que llega a otros países para poder seguir aportando en la pandemia en este contexto tan difícil. Galería Hoy, en el primer canal cultural de la televisión abierta en Chile, USB Televisión. Hola, yo soy Telma Arias, Viña Marina. Estoy dentro del arte desde muy joven, se me incentivó en la pintura y en el dibujo, lo que posteriormente me llevó a estudiar arquitectura por 5 años. En ese proceso me di cuenta de que el croquis era lo que más me gustaba y decidí cambiarme a artes visuales. Me fui a vivir a Buenos Aires, estudié licenciatura en artes visuales y me desenvolví un poco más en el mundo académico de las artes, lo que hoy en día nutre también mi imaginario creativo, como algunas disciplinas de la historia del arte y de la estética. Cuando egresé, tuve la posibilidad de dedicarme a estudiar, a trabajar y a pintar casi al 100% de mi tiempo y hoy en día es a eso lo que me dedico. Bueno, en realidad en mi vida he pasado por varias etapas en cuanto a la pintura, al boceto y a los dibujos y actualmente sí hago los bocetos antes de pintar, pero pienso que el arte también deviene de una práctica más primitiva y creadora, por lo que pienso que el boceto no es siempre necesario, es algo un poco más académico y también una manera de irse a la segura en cuanto a lo que uno hace, pero también estoy a favor de trabajar sobre el lienzo en cuanto al impulso, al gesto, al trazo, que son herramientas que yo utilizo mucho para expresar lo abstracto. Así que creo que las dos cosas son útiles y en mi caso actual utilizo las dos herramientas, tanto no hacerlo como sí. Bueno, lo contemporáneo para mí tiene dos acepciones. Creo que una es la más explícita de que lo contemporáneo es lo que vivimos día a día. Y cómo se refleja esta contemporaneidad en mi obra es también impulsando maneras de pensar a través de un arte más crítico y también creativo. Creo que la segunda parte que importa sobre lo contemporáneo es cómo esto genera un punto de inflexión dentro de momentos históricos y creo que estamos en un momento donde es importante igual reflejar la belleza a través del arte, porque creo que las imágenes que son violentas o que están cargadas de mucho significado, quizás no tan placentero, lleva a pensar de una manera porque es lo que observamos a diario. En cambio, si estamos mostrando imágenes que sean más bellas, inspiradoras, que sean quizás en mi caso más abstractas y que permitan imaginar y crear otras cosas, también se le da un vuelco al cotidiano y a la manera de pensar y apreciar las cosas. Bueno, creo que recuperar el interés de los observadores es un gran desafío que vivimos todos los artistas. Es una manera de lidiar contra la publicidad que tiene una imagen muy pregnante, además de tener los medios digitales. Pero pienso que la pintura y sobre todo el arte callejero como el muralismo son instancias que ayudan a acercarse a tanto a los jóvenes como a las personas que habitan el día a día la ciudad. En cuanto a mi trabajo, para llegar a los artistas o a los jóvenes, digo, lo importante creo es poder tocar temas contemporáneos y tocar también situaciones que sean transversales para que todos puedan llegar en alguna medida a sentirse identificados. Hola, mi nombre es Giancarlo Bertini, pinto desde niño y a los 15 años ingresé a estudiar arte en forma profesional y a los 20 años salí titulado con un egreso de maestro en dibujo y pintura. He expuesto en diferentes centros culturales, bibliotecas,
y salas de arte de la quinta región y posteriormente gané unos premios a nivel nacional, el Arte Joven precisamente, en dos ocasiones. Luego a los 27 años obtuve una beca para estudiar en la Academia San Carlos de México y ahí estuve en la academia donde estudió Alfaro Siqueiros, entre otros. Expuse en Colombia, en Perú, en Argentina, en República Dominicana, en Puerto Rico, en Alemania, en San Salvador, en Estados Unidos, en Canadá, en España, entre otras partes. Antes de los 30 años gané 30 premios en concursos nacionales de pintura, en el sur y en concursos relevantes de Chile. Lo contemporáneo en la pintura obviamente es lo que acontece en la sociedad en la que te tocó vivir. Y eso yo trato de manifestar en la pintura, en la plástica. Trato de volcar lo que en los tiempos de hoy lo trato de manifestar a través de mi pintura. O sea, mi pintura es netamente del siglo XXI, pero rescatando estilos y movimientos del siglo pasado. Entonces mezclo siglo XX con siglo XXI. Tengo una inspiración, diría yo, divina. De los 15 años que vengo diciendo eso. Algo me impulsa a pintar. Tomo los colores y empiezo a componer el cuadro, porque el cuadro se compone, tiene una estructura, no es, pues mis cuadros a veces se ven como al lote, entre comillas, pero realmente tiene una estructura, la sección áurea y un montón de cosas más, donde, y también ocupo la textura, todo lo que enriquece un cuadro, los colores, los matices, etc. O sea, no es al azar, soy enemigo de lo azaroso, pero dentro del azar, dejo algunas cosas porque el tema casual le da una cierta frescura al cuadro. Eso también es muy interesante. Equivocarse también dentro de la obra también yo lo rescato. Cuando hago alguna raya mal, alguna mancha mal, algún brochazo equivocado, a veces queda tan bien puesto eso azaroso que es súper importante para mí también dejarlo y que la gente se dé cuenta. Que hubo un error, que se me cayó un color, que me chorreó la pintura. Y eso para mí, si me llega a mí, yo también lo dejo y espero que la gente también lo presienta y tenga esa comunicación sensorial con el cuadro. Las redes sociales nos bombardean con una imaginería y un colorido y una visualización tremendamente extraordinaria, pero no obstante la pintura mantiene lo primitivo, lo sensorial, lo que es estar frente a una obra no se consigue a través de un computador o de un celular ni nada. O sea, uno tiene que estar frente a la obra para sentir el cuadro, también para poder entenderlo y también e incluso involucrarse dentro del cuadro. Cuando este cuadro es expresionista, neoexpresionista, uno se involucra y en ese sentido el cuadro cumple una misión que es enriquecer el espíritu y el alma de la persona. Lo que eso construye a un ser humano mejor y a una sociedad mejor. Entonces eso no debemos permitir que la gente crea que ver por internet una obra pictórica va a ser un beneficio que sea más positivo que verlo en persona. Entonces yo afirmo que la persona realmente tiene que seguir yendo a las galerías de arte, centros culturales y donde estén las obras de arte y sentirla y presentirla de forma presencial. Hola, yo soy Gregorio Álvarez, soy arquitecto de profesión y pintor de oficio. Yo nací en Viña del Mar, pero vivo acá en Alemania, en Leipzig, como hace 3 años y medio aproximadamente. Empecé a pintar allá terminando la carrera de arquitectura. Bueno, cuando estaba en el colegio, qué sé yo, música, cosas así, pero luego ya entré en la universidad y fue como la arquitectura te empiezan a enseñar como conceptos espaciales, como mirar las cosas desde el espacio, no desde lo que es, sino de lo que hay entre lo que es. Entonces, como eso me fascinó demasiado, y me metí mucho. Y luego el estudio en la escuela donde estudié yo era mucho de planos, digamos,
de cosas, un formato blanco, de informaciones, de colores, de letras, de forma geométrica más, básicamente, y colores. Entonces, eso me ayudó mucho como a formular cómo se puede componer un plano, y casi instintivamente me empecé a meter ahí. Y ya un poco terminando la carrera, ya estaba pintando y ya tenía decidido que me quería dedicar a la pintura, sí o sí, o el arte en general. Y acá, como dije, trabajo haciendo pinturas, pinturas de formato pequeño, grande, grandes formatos, murales. También hago instalación, me metí como hace 2 años aproximadamente en haciendo instalación bajo los mismos conceptos de que ahora como pintor, que si no nombré antes, son en este momento experimentaciones con ilusión óptica, que parten a través de un juego de experimentación con el color y pintura abstracta. Yo creo que lo contemporáneo es como el hoy, pero con un poquito de futuro, digamos, porque pensaba que, por ejemplo, hay cosas que son hechas en el pasado, discos sobre todo, siempre la música, y siempre muy actual, o sea, siempre hace muy contemporáneo. Entonces yo creo que lo contemporáneo, que si bien puede ser hecho en el hoy, digamos, tiene una cosa que es como atemporal, más que porque hay gente que está haciendo cosas hoy en día, pero podríamos entrar en la duda si es contemporáneo o no es contemporáneo, sí, o si solamente lo contemporáneo lo hace porque está hecho en este espacio-tiempo, digamos. A mí lo contemporáneo tiene como que se desfasa un poco más del espacio-tiempo, como que tiene un poquito futuro, como decía. En mi obra aparece lo contemporáneo. Yo no sé si estoy como agarrando un pedacito de futuro, no creo que alguien, no sé, creo que es muy difícil trabajar como agarrando un pedazo del futuro. Creo que el futuro solamente se logra como ya cuando es pasado, digamos, como con los discos de música, que si yo David Bowie, hoy es contemporáneo y la cosa. Pero eso se dice ahora, 40 años después. Yo lo hago tratando y utilizando la tecnología que tengo en la mano. Eso es mi contemporaneidad. Sí, mis temáticas, digamos, como me gusta como fijarme en temáticas que pueden ser entendidas por las personas hoy en día, digamos, como actuales. Pero sí, por la tecnología que tengo para poder realizarla. Como que si bien no siempre lo utilizo, pero sí estar abierto a ir utilizándolas. Y tampoco tiene que ser de punta, sino como tratar de innovar, de ver cosas nuevas, de verme como que el contexto entre en mí, digamos, como penetrado por el contexto. Y claro, como utilizar, como lo repito, utilizar como lo que tenga a mano, sin miedo, sin tabú, para poder generar una obra. Creo que hay como obras que se transforman en bocetos y bocetos que se transforman en obras, como y los bocetos para mí han sido muy difíciles de construir, por ejemplo, composicionalmente, por así decirlo. Bueno, esto va a ser así, 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 y luego hago algo en base a eso, me es muy difícil. Hubo un momento en mi vida que escribía mucho y mis bocetos eran letras, digamos, versos, qué sé yo. Hoy escribo menos, pero pienso mucho. Entonces, claro, hoy en día lo que hago es como estar, hay más que como dedicarte un poquito a una obra, voy trabajando en cosas más chicas. Y por ahí aparecen a veces cosas que se transforman en obras, digamos. Pero eso es hoy, digamos, porque las cosas van cambiando. Hay veces que uno, mucho tiempo, como estaba en Chile, por ejemplo, pintaba directo a la tele, pintaba y no me importaba nada, y no me seteaba mucho tampoco, porque el boceto era la misma obra, digamos, que pintaba dentro del cuadro y ese era el boceto. Pero hoy en día las cosas me han cambiado, entonces claro, de repente uno pinta un poco menos, pero quiere pintar mejor, como con mejores materiales, cosas más concisas, ¿cachai? Como más directo, y bueno, no sé si se entiende, ocupo más como otros materiales como papel, pero de repente papeles que se quedan buenos se transforman en obras, como decía, para los muros o cosas más grandes, y hay de una hay bocetos, pero los bocetos también son como una guía, digamos, no es como algo tan estricto. Personalmente, cuando hago bocetos para murales o para obras más grandes, también difieren mucho el resultado final de la observación primera, digamos, que es el boceto. Eso de verlo todo es súper interesante, a veces igual lo pienso, pero el verlo todo es un concepto demasiado amplio, ¿cachai? Yo creo que más como de ver cosas, hoy en día está como superpuesto a la sobreinformación.
más que ver cosas, porque de repente uno tiene mucha información, pero no ve las cosas, pero es que estoy bajando todo el rato, digamos. Aún no sé si la información se puede llamar conocimiento, creo que eso es como un paso muy grande. Pero si está cerca, ¿cómo se puede utilizar? Entonces, ahí viene un tema súper importante para mí, que lo trato de aplicar mucho, que es la desacralización, digamos. Como que precisamente que las personas, en este caso el arte, por ejemplo, o lo que sea, digamos, como que rompan ese cascarón o esa muralla que diga yo no puedo hacer esto, o yo no puedo hacer esto, porque no tengo la herramienta, o nunca voy a hacer esto, que es peor. Y no es casualidad, por ejemplo, que hoy en día también muchas personas que se están dedicando al arte, digamos. No todos profesionalmente, pero millones de personas, probablemente el momento que más personas se dedican al arte en la historia de la humanidad, correlacionado con que la mayor cantidad de personas viven en las ciudades también. Yo creo que, como aportando todas las personas, por lo menos yo cuando trato de aportar, o cuando he hecho clases, workshops, siempre es como son en esa línea, digamos, como de romper el huevito, digamos, como que todo, es como Ratatouille, digamos, cuando Ratatouille dice todos pueden cocinar, pero no todos tienen que ser un chef grande, pero todos pueden cocinar. Yo creo que todos pueden pintar, todos pueden tocar, todos pueden cantar, todos pueden bailar, etc. Bueno, al staff, al equipo, nada, harto aguante, harto pollo, creo que están haciendo como... Ya, ¿para qué nos vamos a poner en cliché con lo que lo complejo, de una forma muy suave, que hace estas cosas en Chile, esta iniciativa? Yo lo encuentro total, absoluto y completamente admirable. Y un aporte total. Y también a la gente que está haciendo arte, cualquier formato, en Viña, Valpo, en la quinta región, que sabe, es más peludo. Así que ellos más aguante, más apoyo, y vamos para adelante. Nada, seriedad, compromiso, harto compromiso con las cosas y seriedad. Y redes, o sea, como apañarse entre todos, llevarse entre todos, eso es fundamental. Pero con compromiso, con seriedad y con compromiso del corazón, no como de hacerlo enojado, pero hacerlo serio, digamos, como dentro, eso es fundamental.